Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota. Este espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Hoy un miércoles distinto, nos está costando un poquito arrancar porque venimos de un fin de largo, pero tenemos un montón de cosas para mostrarles. Esto veremos en el programa de hoy. En las noticias universitarias te informamos sobre el homenaje a la creadora de la bandera de La Rioja, la campaña de prevención integral de salud infantil y el presupuesto universitario. En el tema del día, presentamos Conciencia Riojana, un nuevo producto de UNLAR TV. En el espacio joven, repasamos la Expo Carrera 2019. Cerramos el programa con el humor del magíster en historia revisionista riojana, plástico, medio oficial techista, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Todos los contenidos de UNLAR TV los pueden encontrar en www.unlartv.com.ar y en nuestras redes sociales. Bueno, hoy no está Maya de la Fuente, le mandamos un beso grande porque, bueno, no se sentía muy bien, no ha podido acompañarnos hoy, pero nos ha dejado varias noticias. Les cuento, por ejemplo, que se realizó un homenaje. La UNLAR homenajeó a la creadora de la bandera de La Rioja. Ella se llama Antonia Lucía Rivero y fue quien diseñó y bordó la primera bandera de la provincia. Hoy es el día de la bandera de la provincia de La Rioja y hemos querido homenajear a Antonia, que fue quien diseñó y bordó la primer bandera de La Rioja, y creo que en ella está la mirada de una mujer comprometida, de una mujer que supo interpretar la identidad de los riojanos, la identidad de los y las luchas federales, de los hombres y mujeres que hicieron de La Rioja las luchas de un federalismo, de una entidad, de un sentir en este territorio argentino. Todo comenzó por haber buscado la persona que pueda realizar la bandera. Y yo ya tenía mis conocimientos de taller, todo eso, y me propusieron a mí. Y entre varias, bueno, fui elegida. Y comencé la tarea, que fue rápida, muy ardua, porque no era la tecnología de ahora, que hay de todo para que sean breves los trabajos. Todo fue manual. Ella sintetiza el esfuerzo de muchas de las mujeres riojanas que, de modo silencioso, pero colaborativo y comprometido con la identidad, con la cultura, con los problemas sociales, ha manifestado en nuestra bandera. Orgullosa de todo lo que hice, porque para que me destinen de ser la creadora, la que confeccionó y diseñó y todo con lo que me pedían, porque había que darle el doctor Tulián, que en ese tiempo fue el presidente de la constituyente, ha sido el pedido de él, que teníamos que tener ya un símbolo, una bandera. Ya teníamos los otros símbolos, pero nos faltaba esto. Y bueno, con toda suerte, conforme al pedido. Es lo que hemos querido agradecerle, reconocer en ella, y bueno, y algo que forma parte, por supuesto, de la identidad de los riojanos. A veces uno piensa que no se reconoce, y no, llega el tiempo del reconocimiento y bueno, la vuelta me tocó a mí, y que agradezco a todos los que han tenido que ver con esto.
Bueno, por otro lado les cuento, bueno, ya todos sabemos en realidad que el domingo pasado fue el Día del Niño y el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima organizó distintas actividades. Principalmente promueven la prevención integral en salud infantil, en materia de salud infantil. Entonces inauguraron una sala de espera para los más chicos y además impulsaron también la apertura de servicios para diagnósticos integrales en las y los más pequeños. Lo de la idea esta es que se armó una actividad que tiene que ver con la prevención de la salud para niños que por ahí no pueden acceder a lo que son los controles integrales, ¿no? Se va a llevar a cabo el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23, ¿no? Atención, que va a ser en lo que tiene que ver en pediatría, neurología infantil y nutrición. Va a ser de 8 a 12 y por la tarde va a ser de 15 a 19 horas. Finalizamos con una jornada recreativa que va a ser el viernes, en donde van a participar niños de los jardines. Vamos a contar por ahí con actividades lúdicas, ¿no? Y bueno, por ahí eventos para que los niños puedan por ahí asistir, ¿no? Esto apunta más que todo a la prevención de la salud, ¿no? Un poco surge porque dentro de la carrera de terapia ocupacional tenemos las prácticas profesionales. Se hizo como un monitoreo, si se quiere, en terreno, en donde en varias salas de espera de lugares donde hay atención de niños, los chicos están todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Entonces no había nada como productivo en eso. Entonces un poco era la idea de que se pueda establecer en forma permanente una sala de espera infantil con juegos, un dispositivo como para que estén dibujando, lejos un poco del teléfono, ¿no? Muy bien, seguimos con la información porque en la universidad pasan cosas todo el tiempo. Les cuento que destraban fondos para garantizar el funcionamiento y las obras en la UNLAR. Hace unos programas atrás estuvo aquí con nosotros el vicerrector comentándonos cuál era la situación actual de la universidad, que claramente ve que el presupuesto destinado para este 2019 no le va a alcanzar claramente por la inflación y la suba de precios que estamos sufriendo. Pero se destrabaron algunos fondos y en esta nota el vicerrector nos cuenta más detalles. Hemos tenido una reunión que ya estaba programada con el secretario de Políticas Universitarias, Pablo Dominicini, y el director de Presupuesto Universitario, Diego Warpachowicz, en función de esta solicitud que habíamos hecho nosotros en el mes de febrero sobre los fondos que necesitábamos para los gastos de funcionamiento, esta dificultad que habíamos planteado ya a principio de año. Bueno, hemos tenido una reunión muy positiva, los compromisos eran que esto iba a comenzar a solucionarse después de la solución de las paritarias que se han dado con los docentes y con los no docentes. Por el ánimo que hemos visto y por el planteamiento que hemos hecho con todos los números, mostrando toda la transparencia que nos caracteriza a nuestra universidad, hemos podido mostrar la ejecución presupuestaria de este primer semestre, donde nos dan ya este déficit que estamos marcando. Así que inmediatamente ha dado instrucciones para que esta semana o la semana que viene ya se pueda efectivizar esos 26 millones de pesos y que en esa misma oportunidad plantearnos la solución de los 39 millones de pesos. Bueno, también hemos estado reunidos con el vicepresidente y el secretario de la ANDAP, en el cual teníamos unos fondos también que había que destrabarlos. Son fondos que vienen para la finalización de la obra del laboratorio. Son 1,5 millones de pesos que también ya nos han garantizado que ya están en esta semana llegando esos fondos para que nosotros podamos concluir. Con esas obras ya vamos a poder estar en condiciones de la habilitación primero del laboratorio y ya puesto en funcionamiento. También hemos podido destrabar el tema de los fondos que tienen que venir para la obra del hospital de veterinaria de la sede Chamical. La próxima semana los 3.200.000 pesos que tiene esta resolución va a estar remitiéndose para que nosotros ya podamos dar inicio a esta obra tan importante.
Recuerden que para ver más información pueden ingresar a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las noticias actualizadas. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar con nuestro compañero, un compañero del canal, Juana Baltroni, porque UNLAR TV está presentando un nuevo producto, Conciencia Riojana. Ya volvemos. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos podemos hacerlo. Sumate a cuidar la UNLAR. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. En el piso con uno de los pensadores y conductor del programa Conciencia Riojana, Juana Baltroni. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Paloma? Dijeron nuestro queridísimo. Nuestro compañero, Rodolfo. Rodolfo, ahí está. Es verdad. Yo bien, pero quiero que me cuentes vos, porque estamos lanzando este producto que es nuevito. Sí. Contanos de qué se trata Conciencia Riojana. Bien, Conciencia Riojana es un espacio que lo venimos pensando hace un año ya, y ahora está viendo la luz el programa. Es un espacio para que los docentes, de los y las docentes de la universidad tengan un espacio para mostrar el avance de sus investigaciones, en qué están sus proyectos y por qué línea van sus investigaciones también, ¿no? ¿Cómo eligen contar desde Conciencia Riojana? Elegimos contar desde un poco sobre, descontracturando un poco lo que sería una información, o sea, tratamos de bajar al televidente, tratamos de hacerlo en un lenguaje más accesible, descontracturado. Es como una charla como la que estamos teniendo vos y yo ahora en este momento, en otro tipo de escenografía. Esta escenografía no está, sí, hay otra escenografía que es muy linda, que bueno, sí, la diseñó Diego Abayone. Sí. Así que bueno, tratamos de hacer como una especie de juegos, ¿viste? De reciclar un poco lo que hay dando vuelta y en base a eso hacer las introducciones, lo que serían las entrevistas, los informes. Como que no se tira nada. Hay todo un trabajo de, a ver, traducción, por decirlo de algún punto, en algún punto, ¿no? De, claro, desglosar eso para que sea entendible para todos. Claro, o sea, la idea es de que la información vaya teniendo como una especie de filtros. Sí.
para desarmarla, como por así decirlo, desarmar, por ejemplo, los y las docentes nos mandan lo que son los abstracts, las ponencias, uh-huh. los resúmenes, la investigación, uh-huh. que los tiene CECI, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Sí. En base a eso nosotros hacemos una base de datos de los docentes, nos mandan al mail del canal, nos mandan los resúmenes, Antonella tiene la tarea de como de desarmar un poco eso. Claro, Anto que está en producción. Está en producción, así es. Sí. En base a eso, reestructuramos todo en base a unas preguntas. Cuando viene la entrevista, le consultamos si está bien las preguntas, si son pertinentes a lo que sería la entrevista. Sí. Hacemos unos informes como una manera de prólogo para introducirnos en el tema. Y lo que tiene de rico el programa es el intercambio que hacemos con el investigador, la investigadora, digamos. En otra escenografía, vuelvo a decir, que sí. Se pone en este lado de la pantalla. Sí. La idea es hacer como una especie de charla, así, totalmente informal y desestructurada. Pero hay unos breves informes que son como disparadores de la entrevista, pues que vamos a ver un poquito ahora. Vamos a mandar un tape, el primer tape, con lo que ya se vio, porque este programa salió hace muy poquito, ¿no? Sí, salió hace, no sé, unos días atrás. Sí. Es el primer programa de Conciencia Riojana, así que muy contentos, todo el equipo. Perfecto. Vos también, todo el mundo. Veamos un poquito Dale. De lo que se vio. Queríamos crear una base de datos que nos permita rescatar y revalorizar las técnicas tradicionales y ancestrales, fundamental para el patrimonio cultural de la provincia. Nos propusimos llevar adelante este proyecto para conocer el universo de objetos folclóricos artesanales que se elaboraron en La Rioja durante los siglos XIX, XX y lo que va de la actual. Muchos de los objetos artesanales están hoy fuera de la provincia como parte de las colecciones de instituciones nacionales a las que normalmente no tenemos acceso. Estamos recorriendo localidades paradigmáticas de La Rioja en materia de artesanías para registrar las piezas existentes y los artesanos que las realizan. De esta manera, todo el acervo cultural riojano estará disponible para que lo conozcan no solo expertos, sino la sociedad local, nacional e internacional. En el norte argentino existe una población de niños y niñas en edad escolar entre 4 y 12 años que tienen una alta deficiencia en vitaminas y minerales. El objetivo de nuestro proyecto fue hacer un pequeño aporte para mejorar el desarrollo de su organismo y su parte intelectual. Por eso pensamos diseñar una barra hiperproteica elaborada con fruta como membrillo, cayote, manzana, durazno y pera, con el agregado de semillas de chía, quinoa, amaranto y espirulina. Por la practicidad para obtener la barra, es una buena alternativa de consumos en circunstancias en las que es necesario la incorporación de energía para evitar largos periodos de ayunos entre las comidas principales. Esta barra será un gran beneficio para la salud porque vamos a mejorar el desarrollo intelectual con un alimento sin conservante totalmente saludable. Ahí me decía Juan, qué rica la barra de cereal. Está buena. ¿La probaste? Sí, está re buena. Qué loco también que digamos, estemos hablando de ciencia y de estos temas, barra de cereal, técnicas de tejido. Sí, lo que pasa es que uno es como asociación directa con el tema de que la ciencia es solamente la física, la matemática, la química, y no es así. La ciencia también tiene, la ciencia social, hay científicos sociales, que estudian, nos estudian como sociedad, sí. como es el caso de Tomás Vera Barros, por ejemplo, o sí. de Lorena Leguizamón, que van a salir en otros programas. Estos programas, estos informes que estuvimos viendo, ya salieron. Estos dos que vimos ahora recién, sí. Claro, salieron por Medios Provincia y sí. además están disponibles en nuestra web. Están en unlartv.com.ar, uh-huh. está el programa completo, pero así también están las dos investigaciones por separado. Bien.
Te decía que, bueno, uno desde por ahí, la asociación directa que hace, siempre hace que la ciencia sea matemática, física, sí, química, pero no es así. Como que lo vemos re difícil. Es como... Sí, aparte tiene como un... Uno piensa que el lenguaje es súper duro con esas cosas, y tampoco, sí, es así. Hay grandes científicos sociales que se animan a cuestionar, a estudiar y a observar la sociedad en la que vivimos para tratar de mejorarla o para tratar de poner en evidencia ciertos comportamientos. Por ejemplo, es el caso de Tomás Vera Barros, que, claro, hace una investigación sobre las industrias culturales, por así decirlo, de todo el noroeste argentino. Ahí estamos viendo imágenes, sí, en pantalla dividida un poquito, la estética, es, la escenografía, esto que me contabas, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahí estamos viéndolo al ingeniero Berbejo, que es el diseñador de lo que es la barra esa que veíamos recién de, sí, chía, amaranto, espirulina. Uh-huh. Pero bueno, te decía de que los docentes de la universidad, los que generan ciencia, sí, los que paradigmáticamente generan la ciencia, tratan de alguna forma de acercar o proponer un cambio o una modificación en lo que es nuestra sociedad a partir de sus avances, digamos. Y es algo importantísimo destacar, Juan, que el tema de la investigación forma parte, una parte muy importante, de la carrera docente, de la, sí, formación que tiene que tener un docente para pararse enfrente de una clase y dar un contenido también, ¿no? Sí, la formación del docente también tiene que ver con eso, digamos, aparte de impartir clases, tiene que, bueno, publicar, tienen que investigar, tienen que tener proyectos de extensión, proyectos de investigación. Eso es ser docente también, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, investigación es una parte fundamental de cualquier universidad, no tan solo de esta. Mm. Cualquier universidad de Argentina tiene que tener un brazo que trate de... generar conocimiento, sí, nuevo. Mejorar las condiciones de vida, de las cuestiones actuales, digamos, ¿no? Juan, me dicen que nos está quedando poco tiempo, pero queremos ver lo que se viene. Se vienen varios informes nuevos. Vamos a ver un pequeño adelanto ahora. Bueno, básicamente el proyecto lo que hace es hacer un prototipo, entregarlo al Ministerio de Defensa, que es un traje ergonómico alimentado por energía solar y peltrier, que tiene la posibilidad de que la persona que lo utiliza se le puedan medir las biovariables y pueda transmitir información del campo de trabajo a una tercera posición, que sería el Ministerio de Defensa, por regimiento o a la universidad, y se lo puedan monitorear y de esa manera poder ayudar en el rescate de personas o en autorrescate, si fuera el caso. Programa de investigación financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en el año 2015 y fue ejecutado y finalizado durante los años 2016 y 2017. El mismo consistía en el estudio de la congestión vehicular y la contaminación ambiental provocada por el transporte urbano en la ciudad capital de La Rioja. El objetivo era poder medir el flujo vehicular y poder relacionarlo con los niveles de contaminación atmosférica, en este caso dióxido de carbono y ruidos externos. Lo que les vine a contar en el marco de la presentación que tuve acá en la jornada de ciencia es sobre investigaciones que estamos desarrollando en lo que es la precordillera de La Rioja, en un nuevo sitio donde encontramos varios especímenes de distintos grupos de dinosaurios, y los que vine a contarles ahora es de un grupo particular que son los saurópodos, son dinosaurios herbívoros de cuello largo. Estuve mostrando algunos de los ejemplares que encontramos, varios
varias partes del esqueleto y estuvimos haciendo algunas comparaciones. Estamos en una etapa bastante temprana del desarrollo del proyecto y lo que estamos empezando a entender es que probablemente teníamos varias especies de estos dinosaurios grandes de entre 5 y 20 metros de largo que convivieron en el mismo ambiente en lo que es la precordillera de La Rioja. Temas, pero hay otros, hay más. Sí, hay varios temas. Sí. Está la investigación de Tomás Ver Bardos, que te contaba, sí, sobre las producciones artísticas del norte, en literatura. Estudia la cantata riojana, por ejemplo. Ah, mira. Está de Lorena Leguizamón, que estudia sobre la brujería y el curanderismo. Sí. Y ella dice que hay brujas. Vi también algunos informes de sexualidad. Como que está en todo, la ciencia está en todo. En sí, la idea también es darle espacio a todos los departamentos del UNAR también, digamos, no tan solo aplicadas, exactas, salud, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, invitamos a la gente a verlo, entonces, Conciencia Riojana lo puede encontrar en nuestra plataforma. Está en, volvemos a repetir, está en unlartv.com.ar, programa completo, y también está en YouTube, en nuestro canal de YouTube, están con las investigaciones separadas, que hacemos como dos capítulos separados. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Felicitaciones por este producto. Un saludo para el amigo Rodolfo Ramírez Robles. Sí, que él es nuestro científico eximio. Tiene varios títulos. Ahí es bueno que alguna vez venga a Conciencia. Es verdad. Gracias, Juan. Gracias a vos. Vamos a una pausa, volvemos con el espacio joven y un informe sobre la Expo Carretas 2019. Mi nombre es Ayelen Carrizo y soy licenciada en Historia con orientación en Arqueología. Un licenciado en Historia con orientación en Arqueología es un profesional preparado teórica y metodológicamente para abordar diferentes problemáticas que hacen en la historia. Puede desempeñarse tanto como investigador o como docente a nivel superior y universitario. Tenía un interés por conocer más sobre los orígenes de Vinchina, que es el pueblo donde soy, y esta universidad y esta carrera me ofrecían las herramientas necesarias para llevar a cabo eso. Hola, buen día, profe. Disculpa la demora. Bueno, a ver, aguantame. Sí, mira, básicamente ¿sí? Lo que quería es que te hice venir temprano para que habláramos nosotros dos solos y tranquilos, sí. Perdón, disculpa. Bueno, lo que quiero es que este año darle un contexto distinto, encarar de otra manera la cátedra. Sí, eso es lo que me interesa. Pero básicamente lo que yo quiero es que vos estés en ese lugar. Okay. Pero, profe, ¿no se fijó la propuesta de la otra profe? A mí me parece muy buena. Sí, pero tendríamos que ir viendo... Lo estaba buscando. Me diste mal el número de aula. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas
con la mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. UNLAR TV en la web, una nueva forma de mirar. Bienvenida a ella, la más jovencita del programa, Delphi Fausone. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pachi, ¿todo bien? Contame, ¿anduviste por la Expo Carrera que fue hace unos días en la UNLAR? Sí, estuvimos viendo un poco qué onda la Expo Carrera, qué era. Y bueno, Fede Salaya nos estaba contando qué onda, qué se va a ver en esta Expo. Y bueno, nada, conociendo un poco a los pibes que se animaron a participar. Vemos el informe. Estamos en la Expo Carrera con Fede Salaya, que es el coordinador académico de la SAE. ¿Cómo estás, Fede? Bien, muy bien. Bueno, contame un poquito cuál es la dinámica de esta exposición. Bueno, la dinámica es en que consiste que en tres días los estudiantes de la ciudad y zonas cercanas, como por ejemplo Patilla, San Agasta, se acerquen a conocer las carreras en stands que estamos presentando, donde están preparados con docentes, graduados, estudiantes avanzados que les van a mostrar y contarles sobre los perfiles profesionales, los campos laborales, los posibles doctorados, especializaciones dentro de cada carrera y lo que sí son, por ejemplo, en lo que es las carreras de salud, las prácticas, que a muchos les interesa y les llama la atención por eso. Contame un poco cuál es la respuesta de los pibes que vienen por ahí a conocer cuál va a ser su carrera. Y bueno, muy buena. Los chicos tienen muchas dudas. Desde la segunda oportunidad que vienen a la universidad, tuvieron una visita guiada, que fue un periodo que hicimos de un programa vincular del Ministerio de Educación articulado con la UNLAR, que duró un mes y medio, en el cual pudieron conocer las carreras, el plan de estudio, qué son las correlatividades, un alumno regular, todo lo que tiene que ver con la vida académica. Bueno, y ahora van a conocer sí la parte ya de lo que serían los oficios como profesionales. Les sirve, los chicos salen contentos, salen más decididos, llevan algunas ofertas académicas de otras carreras que les interesan y tienen dudas porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre medicina y enfermería? ¿Serán parecidas? ¿A qué está definiendo cada uno? Y bueno, ese tipo de cosas les sirve. Estamos con los chicos de Cole 1 que le vamos a preguntar. ¿Ya saben qué quieren estudiar? Y algo en mente tenemos. Yo me guío más por arquitectura, que me gusta mucho hacer planos, dibujos. Y bueno, estamos indecisos, pero nos tenemos que decidir rápido porque nos quedan menos de 4 meses para terminar la secundaria. Vos, Lucas, ¿qué quieres estudiar? Ya decidí estudiar medicina, porque es una linda carrera de la salud y la Universidad UNLAR es una de las mejores universidades que puede aprender medicina. ¿Hace cuánto que vivís acá, Lucas? Hace 2 años que estoy viviendo en el Río. Bueno, chicas, ¿ya saben qué quieren estudiar? Sí, yo voy a estudiar medicina. Y yo ingeniería civil. Uy, ingeniería civil. ¿Qué es? ¿Por qué te gustó ingeniería civil? Es como una locura. Me gusta de los ingenieros porque para mí son genios en el sentido de que ellos tienen que innovar. O sea, innovan, crean cosas nuevas para satisfacer la necesidad de nosotros como personas. Y bueno, esto todo porque amo los números, me encantan los números, así que... Bueno, chicos, ¿ya saben más o menos qué quieren estudiar? Sí, yo quiero trabajo social. ¿Trabajo social? ¿Y vos? Oficial de policía. Oficial de policía, buenísimo. Y fuera de lo que ya están decididos que quieren estudiar, ¿tienen alguna otra carrera en mente o les interesa saber algo más? Sí, a mí, astronomía. Astronomía, uy, re igual las dos cosas. Y yo, un profesorado de matemática. Estamos en el módulo de sociales. Vamos a conocer qué carreras nos ofrece UNLAR. Estamos con Micaela en la licenciatura de Trabajo Social. Contame, Mica, ¿qué es lo más lindo de tu carrera? El poder ayudar, el trabajar con la gente. La carrera es muy práctica. Podemos empezar a practicar, entrar en terreno, poder ayudarla y tratar de sacar lo mejor de ella y pues potenciarse en sí. Está muy bueno. Estamos en el stand de comunicación social con Franco y Fer, que nos van a contar un poco qué es su carrera y qué es lo más lindo que tiene su carrera. Y mira, la carrera tiene muchas cosas lindas. Cada año te sorprende más, cada año es una propuesta nueva. Tenés
en primer año lo que es gráfica, es un desafío grande a final de año hacer una revista. Aunque parezca difícil, termina siendo muy bueno, muy fácil. En segundo año tenemos lo que es radio, tenemos el programa En Boca de Todos, que está hace 13 años ya. Y en tercer año ya tenemos lo que es producción televisiva, ¿sí? Así que tenemos, es muy variada la carrera. Contame, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? A mí lo que más me gusta es la radio, sobre todo. Les comento que voy a ser la conductora En Boca de Todos, así que pueden escucharnos por la 90.3 los días viernes de 2 a 4. Pero qué bien, esos estudiantes de comunicación social al final que pasaban el chivo. Sí, buenísimo. La verdad que muy variado todo lo que fue la Expo Carrera. Muy piola la actitud de los chicos, comándose, explicándole a todos. Había muchos secus. Y bueno, también remarcar la importancia de, como estudiantes, pedirle, ¿no?, a los directivos que nos permitan venir a conocer la Expo Carrera, que se hace todos los años y es alta oportunidad para que veamos qué queremos estudiar, porque uno llega a los 18, 17 años y te dicen, bueno, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Sí. No sé. Y bueno, aparte, está buenísimo para conocer qué hacemos, ¿no? Sí. La verdad. Y hay mucha información disponible, Delphi. O sea, son pocos días de expo y está bueno si pueden venir desde antes, por ejemplo, cuarto y quinto año, los últimos años. Claro. Está bien que vengan a la expo porque es mucha la información. Claro. O sea, que dos años pueden tener fácil para claro, pensar. Claro, y sobre todo porque estamos en un momento en el que nos precarizan a los adolescentes, a los estudiantes, absolutamente todo, que nos den por ahí un salvavidas es fundamental. Había muchos chicos que por ahí no sabían qué querían hacer y es algo fundamental para, bueno, no decaer en esto de no estudiar, ¿no? De dejar la universidad, de dejar los estudios, que es una opción, pero está buenísimo también por ahí seguir educándonos. Y poder elegir. Y poder elegir, exacto, eso es lo más importante de todo. Y seguimos igual viendo más carreras. Sí, todos los departamentos, todos los módulos, estuvimos viendo varios stands, así que podemos seguir viendo y disfrutando de lo que fue la Expo Carrera. Muy bien, lo vemos. Estamos en el módulo de salud y vamos a ver qué carrera nos ofrecen. Estamos con Ale, que está en cuarto año de medicina. Bueno, contame, ¿qué es lo más lindo de tu carrera? Bueno, lo más lindo de nuestra carrera es que podemos llegar a la parte humanitaria, puedes decir de que podemos salvar una persona. Estamos en el módulo de exactas y vamos a ver qué tienen para ofrecernos. Estamos acá con Ángel y Emanuel, que nos van a comentar un poco qué están estudiando. Estamos estudiando ingeniería mecatrónica. Estamos acá en los últimos años y estamos exponiendo todos los proyectos que se hicieron en la carrera durante todos estos años. Buenísimo. Acá vemos una especie de robot. No sé muy bien cuál sería la palabra técnica. ¿Me pueden comentar qué es, qué hace, cómo lo programaron? No sé si ha sido así. Bueno, este es uno de los kits de robótica que trajimos en el último año, que es para aprender a programar sistemas embebidos. Con este hacemos prácticas de programación en bloques y también código limpio, código C. Sirve para varias materias y para introducirnos, hay veces que no contamos con los materiales y estos kits nos ayuda a potenciar eso, digamos, a solucionar ese problema. ¿Qué es lo más lindo que tiene su carrera? Lo más lindo que tiene la carrera, a nuestro parecer, es el amplio grado de conocimiento que se puede adquirir, porque es una combinación de lo que es la electrónica, la mecánica y el control para hacer todo lo que es la robótica en sí, que es lo nuevo que se viene ahora. Estamos en el módulo de humanas. ¿Puede ser que este sea el departamento más artístico? Vamos a verlo. Estamos en el stand de licenciatura en letras con Cintia, que nos va a contar un poco en qué consiste la carrera. Bueno, primero el stand es del profesorado y la licenciatura en letras. Están las dos orientaciones, eso es lo que brinda la carrera. El profesorado, por un lado, tiene un enfoque hacia la enseñanza de la lengua y la literatura, y en el caso del título de nuestra carrera, te habilita tanto para dar clases en el nivel medio, es decir, escuela secundaria, como superior, terciario o universitario. A diferencia del profesorado, la licenciatura tiene más una perspectiva de investigación literaria o lingüística. Buenísimo. Y contame, ¿qué es lo más lindo de esta carrera? Muchas cosas. Bueno, por un lado es encontrarse con el placer que involucra la lectura, leer literatura.
Bueno, pero no solamente eso, sino también todo lo que es la escritura académica, conocer bien los textos académicos, por un lado en la licenciatura. Y después, con respecto al profesorado, encontrarte con justamente lo que se enseña en lengua y literatura en los niveles que te había nombrado. Estamos en el stand de historia con Brian, que nos va a hacer jugar a un Preguntados de Historia. Contame, ¿cuál era mi pregunta? Tu pregunta es, ¿quién es el último virrey del virreinato del Río de la Plata? A. Juan José Paso, B. Cisneros o C. Felipe V. Cisneros. Ah, señores tambores. ¡Muy bien, amiga! En la UNLAR, ¿hay alguna forma de que yo venga a orientarme un poco con lo que va a ser después mi vida universitaria? Sí, sí. Bueno, durante todo el año la SAE está preparada para informarlos sobre las carreras, la inscripción, cómo son los cursillos y demás. Y también, por Secretaría Académica, se ofrece orientación vocacional, un ciclo que dura 2 meses, son 8 clases, una clase por semana, de 2 horas, para que los chicos puedan hacer una batería de test y descubrir cuál es su posible profesión. Buenísimo, muchas gracias. Expo Carrera en la UNLAR. Si tenés dudas, si no sabes qué vas a estudiar el año que viene, puedes sumarte a conocer todas las carreras que UNLAR te ofrece. Muchas gracias, Fede. Muy importante, Delfi, esto de que a pesar de que ya pasó la Expo Carrera, todavía hay una dirección de orientación vocacional que está abierta todo el año. Sí, que es gratuita, que es lo más importante. Es muy, muy copado esto de poder hacer un proceso de orientación para saber realmente qué es lo que, bueno, uno quiere estudiar, uno desea estudiar, siempre buscando, ¿no?, los gustos de cada pibi. Y bueno, nada, animarse a venir, a acercarse. Por ahí uno, cuando es chico, dice, no, ni en pedo me meto en la uni, qué miedo, hasta dentro de 3 años no voy a ir. Pero no, está bueno por ahí sumarse. También hacen varias charlas, también está bueno. La verdad que para sumarse, sí, y conocer siempre... ¿Te gustó? Sí, me gustó, me encantó la expo, fue divertida. Conocí un par de carreras que por ahí no conocía. Ahora ya no sé qué voy a estudiar. No, estoy muy decidida con lo que sé que voy a estudiar, mamá. Así que bueno, muchas gracias a todos los chicos que se coparon en hablar, que eso es fundamental, repiola a todos. Y bueno, haga ustedes por el espacio. Gracias a vos, Delfi, por este informe. Nos vemos el miércoles que viene. Sí. Nosotros vamos a una pausa, ya viene nuestro humorista estrella, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, después de esta pausa. ¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En La Rioja? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa, su casa. Conciencia Riojana. Las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos, contada en esta original producción de UNLAR TV. Conciencia Riojana, la divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la UNLAR todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza.
Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. Un poquito preocupado porque dice que no se vio bien antes de salir, pero les digo que tiene un look hermoso. Y Rodolfo Roberto Ramírez Robles, le damos la bienvenida como se merece. Muchas gracias. Qué look, Rodolfo. Y estamos esta semana sanmartiniana, estamos así producidos, porque esto era del general. ¿Cómo que era del general? Sí, esto lo he conseguido en un museo, lo he comprado yo en las mujeres sanmartinianas de Mendoza y lo he traído por acá. ¿Y usted se lo pone así? ¿Cuál? Y es como una, no se llama poncho, ¿cómo se llama cuando es esto así? Juana de moda. Calzuana, como se usa hoy en la política, que veo que mucha. Yo que hay mucha gente, a algunas les queda mejor que a otras, voy a decir. Acá no quiero hacer ninguna tendencia, pero a algunas de nuestras políticas les queda mejor que a otras. Usted es muy tendencioso, todas las veces viene y algo desliza. No quiero. Tengo que estar atenta. Dirigir el voto de octubre a nadie. Tengo que estar atenta para frenar. Es la segunda vez que votamos, bueno. Tenemos que ver a dónde votamos. Usted está tirando mensajes subliminales. No, en absoluto, no quiero que nadie se sienta por ahí. Aquí estoy, me veo allá y me parece que estuviera, parezco aquí, todo enfundado en le cosas. Le queda muy bien igual, pero ese color lindo, le queda bárbaro. Sí, le queda lindo. Sí, y los lentes combinan con la escenografía. Y el maquillaje que me hicieron hoy la gente de maquillaje, claro. también me ha dejado, me siento así como más importante. Sí, se lo ve. Me maquillen, porque la última vez me dejaban una pieza en el fondo y no me daban nada. Como la vez que se quedó encerrado. Y que me quedé encerrado, sí. Bueno, nos van a apurar, así que vamos a ir un poquito. Sí. No un poquito lo nuestro, no, ya nos apuraron la semana pasada y no terminamos de hablar de lo del Festival del Pritiao. Porque y lo dice el riojano, del Pritiao. Es que es Pritiao, Pritiao es riojano, cordobés, porque lo han tomado mucho los cordobeses. Esto nació acá, yo le he dicho, una cuestión muy nacionalista, porque era de la Ñusta. La gente de Chamical le gusta el vino más abocado, más dulzón, la gente de los llanos. Uh-huh. Usted también es de los llanos. Sí, yo soy de... Que la gente que está más cerca de Córdoba, que el cordobés también lo toma medio dulce. Uh-huh. Gente de los llanos, tomaba el vino que se hacía en otra zona, no es una zona viñatera. Entonces empezaron a ponerle Ñusta, que era una bebida de la zona. La Ñusta es una bebida que se fabricaba en Chamical y se fundió la Ñusta. Y dicen las malas lenguas que la fundió la Coca-Cola, la Ñusta. Entonces, en represalia a eso, dejaron de tomar ninguna cosa que tenga... Claro. Cola. Eran, poniéndose muy nacionalistas, una campaña en contra de la Coca-Cola. La gente de la región. Los del Festival del Pritiao solamente. Pero se han dado con una cosa peor. Ay, Dios. Es que la Coca-Cola compró la Pritiao. No. Entonces están con un problema ahora, si hacen los sequiados, puede ser el festival de sequiados o el festival del suiteado. Manaoyao. O también estamos por ver Toraciao, que es la gente de Tucumán que hace una bebida. ¿Sigue esa bebida? Por supuesto. Esto es un festival de marcas, le digo, ¿no? Bueno, sí, tal vez. Después pasa, le bailan, cobramos. De la marca. Sí, bueno, pero estamos hablando de cultura, que bueno, las marcas están involucradas dentro de este maldito consumismo. Porque si uno podría hacer una bebida alcohólica, rebajarla con algo más autóctono, como puede ser la ñapa, o no me acuerdo si la ñapa es la que no tiene alcohol, o la Loja, bueno, no importa. Pero no, la gente prefiere la bebida gaseosa. Claro. Al margen de eso, estuvimos con la gente de la comisión estable de fomento, que se llama Pritiao Muerte, porque yo le dije que son muy... ¿Pritiao Muerte? Sí, son muy ortodoxos. ¡Ay, qué fanatismo! Yo estoy en la comisión de la organización del festival, pero no soy tan fuerte. Esta gente le hace piquete a la bebida de esta... que hablábamos recién, sí. Van a la puerta ahí, le pinchan la goma de los camiones. Ay, muero. Hacen cosas tremendas. Todo por la Pritiao. Sí, hacen medidas extorsivas. Salen publicidades subliminares por ahí que dicen que tomen Fernet con seco, esas cosas que la gente no tome esa bebida gaseosa. Porque se sienten como que es muy imperialista. Entonces claro. Quieren fomentar todo esto a partir de la Ñusta, que era una bebida nuestra, riojana. Y vamos a ver si conseguimos alguna publicidad o alguna cosa de Ñusta para mostrarle a nosotros. Estaría bueno que traiga usted, que es revisionista. Bueno, histórico. A partir de eso, hemos hecho el Festival del Pritiao, le hemos traído una bebida gaseosa. La gente que le digo de los llanos está más cerca de Córdoba, consiguieron una gaseosa ahí. Y como que se fue yendo muy para Córdoba la costumbre del Pritiao, pues la verdad es que quedó muy cordobesa. Y hay sommelier de Pritiao. Hay sommelier de Pritiao, porque ese día se hace el concurso, donde durante el festival se hace un concurso
de quién es el mejor priteador, porque no es cuestión de... El arte es como cuando uno prepara el Fernet. Exactamente. Esto y, es y el con vino distinto, con... Claro, con los distintos tipos de vino que uno lo puede aceptar, con los maridajes que correspondan para cada uno de, la, de los priteados. Sí. Y bueno, y se ponen del modo. En eso porque, consiste el festival. No, porque el sommelier mismo del priteado, no, veo que el sommelier de vino toma un poquito, bueno, tiene una bandejita donde va tirando y esta gente... siente que no se puede desperdiciar el priteado, si se lo va tomando. Y promediando el festival, están chupando como loco. Yo recuerdo una vez que fui a una, sí, a una cata de vinos y llegué tarde, entonces estaban ya medio agarré pedo, la ¿no? última copa, sí, todos estaban con su copa, yo llegué a agarrar la última copa y me la tomé. No. Y el sommelier dijo, ahora vamos a oler el vino. Y yo... No. todavía, pero... No. No, bueno, me imagino que les va a pasar cata, así. Estuve en cata de vino y estuve, vamos a traer un sommelier, porque a mí me enseña mucho Carlos Paredes, que es mi sommelier. Ajá, sí. Es como mi profesor. Y de acá estamos, no estamos tomando, tomando agua, estamos lavando el que hemos estado tomando temprano. ¿Usted estuvo tomando temprano? Sí, porque me levanté muy temprano porque, estaba por decir una cosa destemporizada. No. No sé si se puede decir esto acá. No, pero no tomo, yo tomo por una cuestión de profesional. ¿Sí? No me puede acusar de borracho, sommelier. Bueno, sommelier también. Sommelier. Bueno, pero redondeamos porque no sé bueno, cómo estamos el printout era para terminar lo de la semana pasada, que en realidad para decirle que es un festival itinerante básicamente porque no nos dejan estar dos veces en el mismo lugar, porque vamos dejando como huellas muy fuertes. Un desastre. Y así que lo tenemos preparado para febrero y es como una incógnita. También estamos con artistas un poco, qué sé yo, viene... La hermana de Soledad hemos conseguido. Ajá. ¿Por qué? Al negro de Mambrú. Porque no tenemos mucho plata para pagar artistas. Hay gente que tiene sus fanáticos, te digo. Y sí, por eso es que estamos viendo ahí gente ahí. El negro de Mambrú, la hermana de Soledad y quién más. El de uno de los de las valijas que no sabemos bien cuál es. ¿Cómo lo sabemos? Y que el que nos cobra más barato. Claro. Después le mentimos a alguno que es una cosa que es para un hospital de niños, así, y ahora hacemos gente canta gratis y engañado. No. Sí, una vez lo hicimos venir al chaqueño para lo beso. Y después señor, no era tan famoso. Pero usted está contando una estafa en vivo. No es una estafa, no sé cómo decirles que es una mentira piadosa. Se nos va a acabar el tiempo. Vamos no, a no, hable todo, tranquilo todo que tenemos por un montón de tiempo. Bueno, mire, venía un poco acelerado. Sí, perdón. Porque tiene mucho contenido para el programa. Pero todavía no hemos llegado al tema que estamos por desarrollar. Pero queremos completar esto del Festival de Priteo, están todos invitados, lo vamos a hacer en febrero. No sabemos dónde, la idea está muy por ahí que sea sorpresa. Vamos a invitarlo Chucky, todo. Dicen por y vamos acá a hacer en Chucky. En Chucky tenemos un festival porque la sociedad separatista de Chucky. Sí. Hay una gente en Chucky que dice que el pueblo de Chucky se quiere separar del resto del departamento. Claro, ¿por qué? Hacerse un departamento propio. Porque tenemos ínfulas. Sí. ¿Ínfulas de mejor pueblo de los otros? ¿Y qué me va a decir? Los chuqueños. ¿Qué? Y bueno, y nos vamos a separar y vamos a fundar nuestro propio departamento. Vamos a hacer un camino directo que salga acá a la. El Duranillo. Y es donde va la encuesta. Usted va a ser uno de los promotores de eso. Por supuesto, ahí estábamos con la condesa de Chucky, que después lo que siempre anda por acá. Bueno, entonces no sabe el lugar todavía. No, pero podría ser la costa una opción. Bien, me gusta. Pero es como incógnita porque no pagamos mucho impuesto. Entonces siempre lo tiramos como último momento al lugar. Y si viene bien. Como para evadir. Sí, si viene los inspectores, le inventamos que es un velor y siempre hacemos callar a los artistas y inventamos alguna cosa. O sea, lo que usted... Porque si no nos clausuran, nos ha pasado varias veces que no nos clausuraron. O sea, pero veces que lo hacemos en lugares muy públicos, así que tratamos de hacerlo. Y ya tenemos nuestros seguidores. Gente. Claro, que así como clandestinamente. Sí, por las redes. No sé lo que era antes, porque ¿cómo? Ahora hay redes. Pero antes era un tema, porque íbamos pasando un mensajito, la gente hacían? Se confundía. Era gente que ha ido a otro lugar, a cualquier lado. Y considerábamos un fracaso, era porque estaba mal escrito en la dirección. Claro. Y decíamos, estuvimos todos ahí en la casa. Estuvimos buscando el lugar. Sí, buscando el lugar. Eso pasaba antes, es verdad. Claro, y si no sabía, hay que hablar por teléfono. Ya la gente no habla por teléfono. Sí. Que había para salir con alguien tenés que quedar por teléfono, hablar. Sí, te llamaban al fijo de la casa. La gente ahora va a la puerta de tu casa y dice, estoy afuera. Eso no pasaba. Antes decía, más o menos en 45 minutos llego. Ahora, es verdad. Ahora es más. Había otro sentido de la responsabilidad y el compromiso. Exactamente, el compromiso. Sí. Bueno, nos piden que vamos al punto. Sí, vamos al punto. ¿Se quedó? Es que era importante. Era una semana. Ya más cerca de la fecha, posiblemente más cerca de fin de año, vamos a informar un poco más y vamos a dar algunas pistas donde lo podemos hacer. De 10. Al festival. Yo voy, me anoto. Sí, por supuesto.
Bueno. ¿Quieren que lo hagamos por el lado de los llanos? Sí, de una. Sí. Ay, la conducción del festival podría estar a cargo de Paloma. Sí, muy buena la idea. Sí, usted se anima. Sí, me parece que tengo. Yo la ahí veo como suelta. La veo acá como que está muy atada y estructurada, porque en algún momento lo veo que usted se suelta de otra forma. Y se toma la copa. En la... Se ve que la gente del canal la tiene así un poco. Se toma algo y por ahí viene muy, como muy arriba. ¿Puede ser? No sé. Usted, estamos en un ambiente serio. No voy a hablar de ese tema ahora. San Martín es nuestro tema. El día lunes ha sido feriado por el 17 de agosto, que ha sido una conmemoración de la muerte de General San Martín. Y San Martín está muy vinculado a La Rioja. No solamente por ser la Dávila, que la gente de La Rioja que fue a combatir con San Martín, sino que San Martín vino mucho acá sin prensa, muy tranquilo, claro. Porque acá había un sobador muy importante. ¿Sobador? Sí. ¿Y eso qué sería, digamos? El que te soba, no sé, el sobador. ¿Masajista? Bueno, en esa época el sobador es distinto al quiropráctico, al masajista, al terapista del hueso. Es sobador. En aquel momento te agarra era y todo. Te soba el tipo. Claro. Tiene sus hierbas y sus cosas ahí, te soba. Y era muy bueno, él siempre ha sufrido mucho la columna. San Martín vio que las fotos todas salen así como derechito. Es porque tenía un problema de la ciática que si se doblaba mucho le dolía que tanto tiempo a caballo. Me imagino. Bueno, San Martín después vio que él jugó para equipos extranjeros, él se educó en España y en Inglaterra, sí. Peleó incluso con esos cosas, pero era en esa época era, no sé cómo explicarle, cómo hacer una analogía con el fútbol, era como que lo compraba otro equipo porque sí. El tipo era muy pulento. ¿Se vendía? Usted dice que San Martín. No, pero no, se vendía, queda flojo, porque así era muy bueno. Al mercado de pases, cuando se abrió el mercado de pases, recién lo pudimos repatriar cuando ya estaba medio de vuelta. Pero ¿qué medio vuelta. Dice eso? Ellos ya lo descartaban porque no le servía para la lucha europea, para la lucha latinoamericana, una cosa que recién empezaba. Entonces claro. El tipo ya para acá era servía, una, estaba pila. Era un avesado guerrero. Es como el Rossi este que han traído para Boca, ¿cierto? Pero él era argentino. O sea, tenía me hacen club. Así, no sé. Sí, sí. Cuando le hagan así, no. me hacen así. Y lo trajeron a pelear acá, a pelear. Era, ya vino como un general, acá lo nombraron general de nación, porque él era cabo primero. Como el cabo primero. Como el ¿cómo? Cabo primero, yo dije. Que no sé quién lo fue. ¿Quién ¿cómo es cabo investigar? Primero. Bueno, investigue, por favor. Él vino calle. Acá a la Argentina ya en esta lucha libertadora de América, cuando sí. Fue a libertar Chile. El paso más piola que tenía era el paso de Pircas Negra, que ya se estaba haciendo. Oh, el paso de Pircas Negra, que ya le parece a usted mucho ahora. Sí. Ese parco, entonces, le he dicho, vení, pasemos Pircas Negra, que ya lo dijo el gobernador Arnaudo, es un camino de ida y de vuelta. O sea, el ex gobernador. Arnaudo dijo eso. Él organizó la Copa Libertadores. Sí. Y porque ahí estaba San Martín de Tucumán jugando en ese momento, que a él le servía, porque era como que le daba chapa a él mismo. Usted me porque mezcla todo. El padre, todo mezcla. El padre de José de San Martín, don Ramón de San Martín, no me acuerdo. Era fanático de San Martín de Tucumán. Por eso le pone el nombre de San Martín. De General San Martín. ¿Pero cuál era el nombre de General San Martín? José. José, sí. Bien, bueno, eso sí. Y es casado con San Martín, porque es José de San Martín, no sé si lo meto. Era por una cuestión ya en ese momento que el feminismo se había impuesto y en realidad San Martín era Mercedita. Ya. Y él era de Mercedita, San Martín. A ver, había feminismo, Mercedita, sí. José de San Martín. De San Martín, vio que porque Mercedita, porque Mercedita San Martín. Y él era José de San Martín. ¿Entendés? Es muy como la muy pero básica. Eso me parece que viene de otro lado, Rodolfo, como que los apellidos que venían de España, de el tipo de se llama, el tipo se llama como un equipo de fútbol, de Tucumán, digamos, o sea que tampoco era el apellido. Y lo habían santificado. Lo habían santificado. No, el padre de San Martín no era San Martín, ahí fue una confusión. Fue una confusión mía. El padre de San ahí Martín. Le están cuestionando los saberes. Era Romero, padre de San Martín. Ay, Dios mío. No estaba acá. Mire, usted habla tantas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Dice que nos van a echar a todos acá, se escucha por ahí el grito, pero la verdad nos reímos un montón. En esa relación de San Martín en La Rioja, que es donde se conoció con Shirley Quiroga, que ya lo hablamos en otros programas. La hija. Revisen. Sí, los programas. No recuerdo. Y San Martín. Ahí en la esquina. Cheque la información. Mientras tanto lo despedimos con un aplauso. Bueno, ha sido un gusto. Sí, que vuelva, sí, que vuelva.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Un gusto, Paloma. Bueno, igualmente, ya asumiendo. Dos gustos. Dos gustos, Rodolfo. Bueno, nosotros nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Y mientras tanto, en nuestra web. Hasta la próxima.